Hace algo de tiempo, Sigva Audio me comentó que estaban por incursionar en el mundo de los in-ear. Y si bien no es la primera vez que lanzan modelos de esta clase, sí lo sería el utilizar tecnología planar magnética. Lo más interesante, con esta decisión derivarían una marca distinta para hacer acta de presencia en esta nueva ola de planares con Keyfine. De esta, su primer modelo planar promete mucho dentro de su rango de precio, como también en competidores que se han unido a este nuevo avivamiento de in-ears con esta clase de tecnología. ¿Logrará ser relevante? Bueno, ya lo he dicho anteriormente, la popularidad de los planares dio un nuevo respiro hace tiempo con Timeless debido a que ahora contamos con planar magnético con adecuada afinación y no solo con un alto nivel técnico. Veamos qué es lo que tiene que ofrecer este nuevo contendiente en una batalla en la que se requiere mucho, ya que ya hay varios favoritos bien consolidados en este mundo. Y no olviden, este es uno de los varios videos que fungirán como antesala a la Segunda Guerra de Planares, megaproyecto que ocurrirá solo si veo un gran apoyo en esta clase de videos. Así que dejen sus reacciones y comentarios para jugar con el algoritmo en YouTube. Iremos en orden, por supuesto. La presentación de los Clanner, aunque sencilla, no es simplona. Si es que quieres dar una buena impresión siendo el chico nuevo en el barrio, necesitas destacar. Tenemos un embalaje relativamente grande con una caja semicuadrada y delgada que desde el primer momento nos deja ver el diseño de los auriculares, lo que capta la atención, por supuesto, de forma inmediata sin tantas pretensiones. Además de mostrar en el reverso las especificaciones técnicas de este audífono, tema que trataremos más adelante. Al retirar la cubierta que envuelve una caja, pues tenemos inmediatamente los auriculares y el case. No hay presencia de documentación por aquí. El case, aunque de calidad estándar, realiza muy bien la función de proteger y transportar a los Clannad. De hecho, resulta sumamente práctico de llevar a todos lados. En su interior aloja un set de puntas que, aunque no lo parezca a primera vista, gracias a que son del mismo color, son de distinta configuración. Unas cuentan con la base central más gruesa que la otra y de estas últimas vienen cuatro pares en lugar de tres, si es que incluimos las que vienen preinstaladas en los Clannad. El audífono será sensible a los cambios de puntas de forma relativamente discreta. Ahora, el cable de buena calidad, entramado de cuatro núcleos, cuyo tacto y diseño me recuerda bastante al cable que viene con los Dioco de Salnotes, aunque aquí en lugar de hebras cobre con plata tenemos color cobre con negro. Situación que por supuesto le da distinción al audífono ya mencionado. De igual manera, las diferencias se encuentran en la base con el distintivo de la marca e inmediatamente después de ello una bandita de velcro que hace muy bien el ajuste porque es muy ancha. En mi caso, pues me enviaron la versión 3.5, aunque bien al comprarlo puedes optar por salida 4.4, algo que aconsejo por lo que veremos en las especificaciones más adelante. El slider funciona correctamente para ajustarlo a tu gusto y la conexión proximal es de dos pines de 0.78 mm que se distingue un lado del otro al momento de contar con un pequeño grabado en la base. Hablando sobre el diseño del audífono, aquí nos encontramos con una rareza y no por decir menos. Muchos planares que han salido, una gran parte de ellos cuentan con formas extravagantes y de los que el factor ergonomía es soltar una moneda al aire. Hasta el momento yo no he tenido problemas con fit con algún planar mostrado en el canal o que esté a punto de mostrarlo, pero sé que muchos de ustedes, estimados suscriptores, se asustan al ver otro planar con una forma que podría, no sé, parecer estar lejos del concepto de ergonomía. Los Clannad sí se encuentran en este sentido o en esta definición, y aunque bien cada fisionomía de oído es distinta en todos, dudo mucho que la mayoría de las personas tengan problemas con el ajuste de estos audífonos, tanto por su forma bien realizada como por el tamaño que tienen, el cual está en un punto medio. A mi consideración, muy bien realizado para una excelente ergonomía. Construido mediante técnica de CNC, formado de dos piezas de metal de una aleación de aluminio, para ser específicos, con un terminado muy bien realizado. Mi único pero que tengo sobre el diseño es su placa frontal. El emblema de esta marca está con una pegatina, algo que es una nimiedad, pero que en mi opinión resta un poco a esa sensación tan buena que deja al tacto, ya que probablemente con el uso se termine desgastando o despegando. No lo sé, es algo que puedo intuir. Viéndolo en su parte interna, se distingue una prominencia no tan elevada, pero sí notoria. Además, aquí vemos la presencia de dos ventosas que ayudan a liberar la presión del aire. La boquilla, ligeramente larga, pero con una anchura adecuada y forma parte de la extensión del chasis del audífono. Ya había adelantado un poco de esto en Instagram. El patrón que tiene la rejilla que cubre esta boquilla tiene una simetría muy particular, muy bonita, algo que me resulta fascinante por la precisión con la que se realizó.
Sobre la comodidad, ya lo dije hace un momento, es de los auriculares más disfrutables de usar en este sentido, no solo en planares, sino en general. Pude usarlos por largas jornadas y en ningún momento me generó molestia o fatiga. El aislamiento pasivo de ruido es promedio, tal vez no te aísla por completo de tu entorno, pero creo que hace un trabajo adecuado. En cuanto a las especificaciones técnicas, tenemos en los Clannar un audífono con una impedancia de 16 ohms, parámetro que podría aparentar un auricular fácil de mover, sin embargo, cuenta con una sensibilidad de 105 más menos 3 decibelios, punto que en el que ya consideramos solo por ese simple hecho como un auricular relativamente difícil de mover. No te preocupes, comparado a otros planares no requieres equipo con exagerada potencia, pero sí vas a requerir un equipo de audio dedicado. Por ello, hace un momento mencioné que aconsejo pedirlos con la salida 4.4, ya que la mayor parte de los equipos básicos o de gama media no tienen la potencia suficiente para moverlos por la salida 3.5, no es como un gama alta que sí la tiene. En mi caso, en mi iBass ODX160 notaba que le faltaba un poquito por esa salida, por la 3.5, en cambio en la 4.4 ya tuve un desempeño excelente. Además, los Clannar escalan bastante bien con la amplificación mientras mejor la implementes. Esto, pues debido a su tecnología, que si no lo he dicho lo suficiente a lo largo de todo este video, es Planar Magnetic, el cual tiene 14.5 milímetros de diámetro, algo que pues es un estándar en la mayoría de in-ears de esta clase. Pero ahora, ¿qué distinción entonces tienen los Clannar? ¿Hacen un buen trabajo en el rango de precio que valen? Que dicho sea de paso, su costo es de $120. ¿Tienen los Clannar lo suficiente como para dar esa buena presentación tratándose del sonido? Bien, es precisamente al apartado en donde llegamos en este momento. Considero que los Clannar son un muy buen exponente para alguien que está buscando auricular con cierto grado de naturalidad y neutralidad, pero con un ligero, muy ligero toque de color. Algo que no sea en su totalidad musical, pero que no lo haga completamente de este carácter completamente analítico. Yo lo puedo entender muy bien, hay gente que quiere solamente un perfil divertido, dinámico, con mucho empuje en las frecuencias, y por otro lado hay quienes prefieren un carácter analítico, lineal y con poco o nada de color. Los Clannar son para aquellas personas que buscan un término medio, un punto medio, un equilibrio entre estas dos clases de auriculares y que además considero que se adapta bastante bien a los géneros que llegues a implementar. Si buscas algo con energía como pop, salsa, trap o incluso rock y metal, podrás escuchar estos géneros con esos audífonos. Si luego de eso quieres una escucha mayoritariamente de análisis como instrumental, jazz, clásica o soundtracks de películas, sin duda también tendrás una muy buena experiencia con los Clannar. Claro, incluso dentro de la definición de todo terreno, pues podríamos hablar de una gran cantidad de subcategorías. Por ello, voy a describir el sonido con mayor detalle. Lo dije en su momento, los Clannar son de carácter neutral con un ligero, ligerísimo toque de calidez, al tener un cuerpo que, aunque no es robusto, está bien definido obviamente. Y si lo amplificas bien, en este punto se va a ver así, de lo contrario, obtendrás un sonido en extremo delgado. Aclaración, al menos yo no noté un cambio con el quemado como sí ha ocurrido con otros Clannars. Y por otro lado, se percibe discretamente más delgado que el Ed Shure en su versión normal. La firma que tenemos aquí es en U, lo que quiere decir que tiene realce suficiente en graves y agudos, que no dejan a los medios en extremos rezagados como ocurre en una firma V. Pueden entender que algunos cataloguen este audífono como una firma en V, pero esto es debido a que se adapta y en gran manera a las fuentes que utilices. En mi caso me agrada más la dupla con una fuente relativamente cálida o no con tanto color. Esto, pues también lo he mencionado en otros planners, y es que aquí se repite esta circunstancia. Su capacidad técnica va varios pasos más allá de su precio, pero yo pienso e insisto que los planners, con excepciones, pueden estar considerados en otra categoría, ya que lleguen a destacar por encima de otros en su rango de precio. La separación instrumental es excelente, al igual que la imagen. No a corte de láser, pero sí logras distinguir con facilidad un elemento de otro en una canción. Y la ubicación de estos participantes en nuestra escena sonora resulta mucho más que adecuada. El soundstage que tenemos aquí es ligeramente mayor al promedio y aunque está lejano de mostrar un sonido holofónico, de forma muy discreta se detecta cierto nivel de profundidad. En hora de compartir de Natalia Lafourcade con ambientación nocturna al fondo y sonidos que no logro distinguir qué clase de instrumento es muy parecido a un xilófono, pero no sé si sea como tal. Da unos ligeros toquecitos que juegan a la izquierda de la escena sonora y en un nivel menos profundo que el ruido ambiente. La voz de Natalia se encuentra en el centro de todo, tanto en longitud
como en profundidad, y brevemente se agregan chasquidos en los extremos de la escena sonora. Logras saber con mejor distinción qué clase de profundidad desempeña con un audífono al momento de que golpean tambores luego de esa introducción. Los Clannad reflejan muy bien el impacto de sus instrumentos y el retumbe residual que dejan aquí, así que aprovechamos también de describir una vez al subbajo, que, deben recordar, no es producto del impacto sino ese retumbe residual que deja y causa cierta vibración en el tímpano. Aquí una pista, porque para no arruinar la segunda guerra de Planners me limitaré bastante en las comparativas en el video y en la sección de comentarios, pero si por ejemplo te agradaron bastante los Salt Notes Dioko, pero tal vez habrías preferido un poco más de subbajo, aquí tendrías la cantidad necesaria. No es un retumbe masivo, pero sí da un saborcito un tanto más notorio en estas subfrecuencias comparado a ese otro Planar. Buena ganancia, buena participación, relativamente rápida, eso sí, para no invadir al resto del sonido, lo cual yo lo veo como un punto bastante bueno. Sobre los graves hay un punto bastante curioso. Por su gráfica yo podría pensar en un auricular completamente basshead, pero no es así. Claro, tiene buen slam, buena energía en su impacto, pero un poco lejano a lo que yo podría considerar como un in-ear basshead. Hay ocasiones en donde yo menciono frases como: no es basshead, pero puedo asegurar que a alguien que guste de este perfil le agradará. No obstante, creo que con los Clannad no será el caso. Esto no quiere decir que no tiene un buen bajo. De hecho, considero que son excelentes por ese empuje que tienen. Sí, alguien purista podría pensar que tiene una pizquita de más, pero su acción es adaptable. Lo que me agrada a los graves en los Clannad es que resultan muy adaptables. Si necesito su energía y fuerza y ritmicidad como Soiled of the Corpse, los tendré. Otros Planners como S12 Pro ofrecen un poco más de poder en esas frecuencias, pero reitero, los Clannad no se quedan atrás en ofrecerme un golpe con buena fuerza. Por otro lado, si requiero que el bajo se mantenga presente pero sin ser protagonista en la pista como en Can't Play Dead de The Heavy, o más sutil en Shall We Dance de Patricia Barber, logrará muy bien ese cometido. Finalizando con los graves, puedo comentar otra cosa muy curiosa. Es común que al hablar de los planares mencione que su actuar es distinto a un driver dinámico, ejerce una superficie de impacto mucho más amplia. Aquí no es tanto el caso, no es tan amplia la superficie que abarca el golpe. Resulta tener una contundencia un poco más concisa, pero esto no necesariamente lo hace malo, simplemente es un carácter muy particular que puedo escuchar en los Clannad. Sobre los medios, gracias a ese carácter neutral con un ligero toque de calidez y por ese actuar relativamente rápido de los graves, es que tendremos una naturaleza muy limpia y transparente al grado de llegar a micro detalle, que además está bien pulido a diferencia de otros planares baratos. En toda su extensión, sus medios permanecen con una adecuada tonalidad y cuerpo igualitario. Esto hace que la textura percibida en ellos sea de muy buen nivel y gracias a que hay una gran cantidad de instrumentos que participan con mayor relevancia en esta área, lo hacen bien. Los Clannad se expresarán como auriculares que te permiten desmenuzar muy bien el sonido sin necesariamente ser totalmente analítico. La energía en los medios bajos pues no será tan imponente, pero dudo que dejen sin sabores al escuchar riffs de guitarras en registros bajos como por ejemplo en House of Mirrors de Arch Enemy, los cuales se presentan inmediatamente después de la introducción. En medios propiamente dichos hay buen nivel de transparencia, disfruto mucho la textura que dan las guitarras y los güiros de I Love the Doors. En ciertos momentos hay guitarras que hacen arreglos en el extremo derecho de la escena sonora que abarcan tonalidades en todo el rango medio. Mi preciosa amiga de Café Quijano se escucha precisamente así. Preciosa tonalidad, preciosa melodía, sumamente sentimental y vívida. Aquí con esta canción sirve que también describimos a los medios altos en la parte inicial con las trompetas. Dicha acción en esta parte de la respuesta de frecuencia, por supuesto, y también en los agudos. Pero aún no aterrizamos en esa zona, seguimos obviamente en los medios. El ascenso en esta parte en los medios es evidente, ligeramente elevada, pero que no llega al grado de sibilancias, aunque creo que es el único sitio que tendría que pulirse ligeramente mejor. Pero insisto, no llegamos a un punto molesto. Mi Soul de Jesse Joy cuenta con elementos clave en los medios altos. Uno, pues el trasteo tan marcado de la guitarra. Y dos, los seseos sostenidos de Joy. Prueba de fuego en los Clannad que resuelven muy bien, no perfectamente, pero para nada están maltrechos con esta canción. Buena participación en escenarios complicados y hasta ahí. Lo importante, creo que aquí habría estado mejor un poco más de cuerpo. No se percibe anémico, pero es una ligera sugerencia que podría dar a su sonido para poder definirlos mejor. Sobre los agudos tenemos las bondades claras de un planar magnético, al menos lo que gran parte de esta clase de auriculares realizan. Tiene una muy buena extensión por ese alcance de registros y detalle en zonas altas y será bastante bueno, además de un carácter aireado muy particular.
muy notorio. Otra situación agradable es que estas frecuencias están en un nivel de ganancia sin un realce exagerado. Me agrada la naturalidad con la que se expresan aquí. Salen notoriamente de ese timbre grainy que algunos planares pueden dar, algo que no es necesariamente malo porque es parte de la naturaleza del driver, pero sé que hay personas que tal vez distan de esta tonalidad por muy refinada que se escuche en ese estándar. Para evaluar registros de hasta 13 kHz y sobre todo conocer el adecuado nivel de detalle, Fire and Ice de Apocalíptica. Dos elementos, tanto la presencia de violines que forman un frenesí luego del minuto 2.23 y dentro de toda esa escaramuza instrumental hay golpes enérgicos a los platillos, los cuales se escuchan con gran detalle. Solo tal vez podría pedir un poco más de soltura en los platillos. Tienen buen nivel de brillo, bastante adecuado de hecho, pero esa vibración natural se relaja un poco antes de tiempo. Esta canción de hecho es perfecta para volar todo el espectro de frecuencia, desde el poder del impacto de la batería con los bajos, la textura de los chelos, el sentido épico de los violines y la energía de los platillos. Entonces, como resumen, podría mencionar que los Clanar de Kefine son una apuesta interesante y segura para un Clanar de un costo bastante bueno, tanto por el precio que tiene en sí, como también por su eficiencia. Ya no es un Dioco, el cual lo considero excelente, pero para venderlo como el planar más barato de la historia, sin tomar en cuenta la inversión necesaria por una fuente con la energía suficiente para moverlos, creo que se quita el mérito de considerarse barato. Con los planar no tenemos tanto este problema. Pero no confundan mis palabras, como todo planar, sí requieres invertir en un equipo de audio dedicado. Me agrada y bastante lo que hacen para hacer la primera incursión de esta marca y sobre todo para una sección donde hay mucha competencia por el precio y especialmente por el tipo de tecnología que implementan, creo que hace muy bien las cosas. Ahora, si han estado al tanto de la sección de comunidad y de mis últimos videos con auricular Planar Magnetic, sabrán el motivo por el cual no mostraré el lugar al que pertenecen en mi top personal y del por qué me limitaré a realizar comentarios con comparativas directas a otros planares. Por otro lado, creo que a lo largo de esta revisión ya he sido lo suficientemente esclarecedor para dar una idea aproximada de que está en un nivel muy alto para su rango de precio. Y por último, recuerden que mi canal no está con la ideología de ten, este es el mejor, cómpralo. Entiendo que en muchas ocasiones queremos una guía para saber si nuestra inversión a lo que tenemos en mente comprar pues vale la pena o no. Recuerden lo que siempre he dicho, auriculares excelentes van y vienen, no requieres un listado para conocer si comprarlo o no, solo defínelo un poco con las características que puse sobre la mesa. Los Clanar son un excelente contrincante, por algo estará en la segunda guerra de planares. Bien, estimada audiencia, llegamos al final de este video. Muchas gracias por su apoyo, sus comentarios y reacciones en verdad ayudan bastante, y sobre todo es un incentivo a mejorar el contenido del canal. No olvidemos lo más importante, apreciar y disfrutar. Vivir la música con todos sus colores y estilos. Hay mucho por descubrir. Les envío un afectuoso saludo y si la vida nos lo permite, nos vemos en la próxima.